creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Día a Día en su temporada número 14. Con este timbre está comenzando tu recreo para que pases un rato del día mejor que el resto de la jornada. Como dice Anaí, la hora y media más feliz de tu día. ¿Qué tal, Gali? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Feliz de estar en este martes, viernes. Por supuesto, en este miércoles. Lo que pasa, vamos a decir que es grabado ayer y ya está. Okay. Así no me equivoqué. Perfecto. Es miércoles. Miércoles, viernes. Bueno, no importa. No importa. ¿Cómo estás, Fito? El último miércoles en vivo de esta temporada. Este año, de exactamente. La temporada 14. ¿Qué te parece? Bien, qué linda estás. Muchas linda gracias. Vestiditis. Estoy alunada hoy. Está alunada. Perfecto, está me bien. Me estabas diciendo que fuiste a verlo. Sí, hoy lo vimos. Y me dijiste el peso. Sí, la criatura pesa casi 2,9 kilos. Casi un poquito menos, en realidad. Ahí está toda la comida que te roba, Jesús. Todos los claro. Quesitos, todo lo exacto, robado. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes, ¿Cómo está? Muy, muy bien. ¿Viste? ¿Durmió? No pude dormir, dormí 3 horas nada más. Poco sueño y aparte, después ya comentaremos a las noticias, pero yo querría hacer algo por el resto de los padres que vengan para abajo mío y es, suspendamos los actos escolares, chiquilines. No más actos escolares. Hoy fui al acto de mi hija, después de trabajar en la mañana, fui al acto de mi hija y todo el corrido. Y se desmayaban los niños, así, caían en el patio, así, por el calor, por esto del tapabocas, y la directora, que ya el año pasado no se le entendía nada, como así, ahora con un tapabocas encima todavía podés imaginarte lo que era eso. Una señora que leía hojas y hojas de agradecimiento. Capaz que en lugar de suspender los actos se pueden modificar, claro, por ejemplo. No agradecimientos. Porque creo que para los niños es importante ese momento, ¿no? Que son el acto de fin de año. Fue el acto de fin de año, pero la parte de los niños, que fue el pericón de mi hija, vamos a ponerle, duró 7 minutos, creo, claro, u 8. La parte de la oratoria de la directora, dedicándole a la inspectora y a esto y al otro, entraron a leer hojas y maestras emocionadas llorando con estas golondrinas que no las vamos a ver más. Qué y demás, divino. Duró 1 hora y media. Entonces, claro, todo el acto en general fueron 2 horitas. Yo creo que lo que se horitas. Puede hacer es modificar algunas cosas. Vamos, presentemos un hashtag, por favor, no más fiestas de fin de año. Y aparte, hace mucho calor a esta altura del año para estar de túnicas, bueno, vestidos y de gaucho. Igual hace mucho calor, pero la realidad es que estamos en un diciembre muy benevolente. Sí. Porque, digo, 25 grados hoy podrían haber 10 grados más. Sí. Perfectamente. Yo estuve en una fiestita hace poco, pero lo que pasa es que como no tengo las mismas responsabilidades que un padre, cuando terminaron de actuar, me saqué las fotos y me fui. Adiós. No me quedé a todo el discurso. Claro. Pero a mí en realidad en todos los actos, si me pasaba que tal era insoportable, lo que me encantaba era tan 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 tan, porque ahí te ibas. Pues ahí ya te ibas. Ahí te ibas, terminaba. Fíjate que además yo estaba en la Escuela Sarmiento, teníamos un acto que se hacía en Varela, en la calle, en la Plaza Varela. En la Plaza Varela. Íbamos caminando además porque queda cerca. Relativamente cerca. Entonces íbamos caminando al acto. Entonces te ibas caminando, soportabas todo el acto formado ahí al sol y después volvías caminando hasta la escuela. ¿Te das cuenta? Bueno, hoy el acto era al sol, todos los niños y los padres estábamos al sol. ¡Ay, qué pereza! Pero aparte, o sea, esos niños de túnica y con el coso ese con el que va a bailar el pericón y de boinas, yo decía, esto es como un acto peleador. Y se caían los abanderados. Primero el de la bandera Artigas, después de otra bandera. ¿Y qué se lo llevaban? Lo sacaban, le daban un poquito de aire y volvía el niño así, medio mareado, a sostener la bandera hasta poder entregarla. O sea, fue para filmar, increíble, tanto que en algún momento un padre se sacó así el tapabocas y entró a gritarle a la directora, sáquenle los tapabocas a los niños, sáquenle los tapabocas a los niños, estamos al aire libre, claro. Porque ya después que 2 niños se desmayaron y bueno, la directora dijo que no, que por protocolo no, y siguió leyendo todas sus hojas maravillosas. Divina, ¿cómo le vas a cortar el discurso? ¿Cómo le vas a cortar el discurso? Y aparte agradecen al que puso el foco en el tinglado donde hicieron deporte en el 2019. Ese agradecimiento, por ejemplo, de ese estilo eran los agradecimientos. Ok. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que vamos a comer? Vamos a comer hoy pan dulce. Voy a hacer pan dulce. Tengo todas las cositas para hacer pan dulce casero. Hoy vamos a hacer pan dulce casero. Esa es la receta del día de hoy. Ay, me encanta el pan dulce. Y tengo acá la esencia del pan dulce, que es esto, que es esencia de panetone, que si yo se los paso por ahí y lo olfatean, se van a dar cuenta. Miren, esto es lo que le hace el aroma al pan dulce. A ver. ¡Ay, qué rico! ¿Qué? Es panetone, es una esencia. Yo no, porque le saco todo el olor. Qué guarangos que son. Ay, me asustaron. Pensé que estaba haciendo algo mal, chicos. No.
Esa es una de las esencias que da mucho aroma al pan dulce. La otra que no hay, que casi me la tira en cabeza, que es esta, es agua de azahar, o sea, agua de flores de naranja. Ay, yo eso también la quiero leer. ¿Y eso se compra? Eso se compra, o sea, efectivamente, y justamente son lo que aromatiza generalmente el pan dulce. ¡Ay, qué rico! Me gusta más el otro igual, este es muy floral. Ese es muy floral, este es más intenso, así. ¡Qué maravilla! Hoy, no, gracias. Hoy vamos a aprender... pan dulce casero hoy. Vamos a aprender a hacer pan dulce. Me encanta. Amo el pan dulce. Soy muy fanática. Quiero que quede esponjoso, Jesús. Bien, sí, a mí me gustan infladitos. Sí, bien infladitos. Hoy di clases en la mañana a un montón de gente y hicimos pan dulces y budines y justamente dijimos, el pan dulce no tiene que parecerse a ese pan que uno le compra al chico medio rasta que va en la playa y que es todo apretado, almenazado. No, el pan dulce tiene que ser infladito. Bien esponjoso, exacto. Esponjosito. No discrimines a los rastas que venden dinero. Te cuento las redes sociales, la vía de comunicación, Gali, ¿qué le parece? Tenemos cuenta en Twitter, en Facebook y en Instagram. Las tres redes sociales más importantes, @diadiabtv. Estamos esperando que nos sigas, si aún no lo haces, @diadiabtv. Y si no, te puedes mandar un mensaje de WhatsApp, bien fácil, 091-400-333. Agéndate el número. 091-400-333. Y yo te cuento los datos del día de ayer, que según el estado se realizaron 10.632 test y se registraron, atención, ¿cuánto? 415 casos positivos, un poquito más que el anterior, que eran 361. Mirá cómo está ese paisito, ¿eh? Exacto, una persona falleció, irían 6.157. 3.031 personas están cursando la enfermedad en este momento con resultado positivo de COVID, que era 2.850 por ahí, y ahora es 3.031. Y 19 personas se mantienen en cuidados críticos. Tenemos obviamente todo el país pintado, el que tiene con menos allá Artigas, allá arriba, pero se ha oscurecido todo. Sí. Es increíble, nosotros ya pasamos los 1.000. Ya pasamos los 1.000 y ya pasamos los 1.200, ¿eh? O sea, a mí, por eso a mí me siento como una contradicción entre esto y aflojar las medidas. O sea, además de, por ejemplo, ya no se le exige el segundo PCR a las personas que vengan de afuera, ni siquiera a los extranjeros. Ni el tapabocas en lugares públicos. Ni el tapabocas en los lugares públicos. Ayer hay nuevas medidas como de cuarentenas y de seguimientos de casos para vacunados y para no vacunados, con síntomas o sin síntomas, ¿no? En el que básicamente lo que sucede es que si vos tuviste contacto positivo con alguien, no tenés síntomas y estás vacunado con 3 dosis, haces tu vida normal. Ni siquiera tenés que analizar. Bien lo dijiste tú, porque yo justamente lo traje ese tema, porque como ayer no entendí... No, claro. Empecé a leer las noticias. Y claro, el error está en que las noticias, algunos periodistas, algunos comunicadores dicen, si sos asintomático, no tenés que... A ver. No. Asintomático es la persona que está cursando la enfermedad y no tiene síntomas. Ese es el asintomático. Ahora, si tú me decís, el que tuvo contacto con un positivo y no presenta ningún síntoma, es otra cosa. Es otra cosa. No es que sea un asintomático, o sea, un enfermo sin síntomas. Exacto, es cierto, es un detalle no menor. Exacto, con 3 dosis y sin síntomas, si tuviste contacto con un positivo, no tenés que hacer cuarentena. Ni tenés que hacerte análisis, ni tenés que hacerte nada. Ni test de PCR, vida completamente normal. Exactamente. Si tenés 2 dosis, tenés que hacerte un antígeno. O sea, si tenés 2 dosis y no tenés ningún síntoma, tenés que hacerte un antígeno. Y si no estás vacunado, tenés que hacer 5 días de cuarentena y un PCR. Ahora, ¿qué pasa si tenés síntomas? Si tenés síntomas, tengas 0, 1, 2 o 3 dosis, tenés que hacer tu cuarentena y hacerte un PCR. Muy bien, a ver. Exactamente. Ahora está claro. Tenemos que mandarle un beso que nos mandó un hermoso y emotivo audio, después se los paso, de saludo de Majo, la reina madre. La reina madre. La que siempre nos escribe, una de nuestras... La verdadera reina madre. Exacto, una de nuestras productoras de WhatsApp. Bien. Hoy tengo otras cosas que les traje de otros productores de WhatsApp. ¡Opa! Robaron, quiero que lo sepan, es peligroso esto. Robaron un telo, o sea, un hotel de alta, vamos a hablar correctamente, un hotel de alta rotatividad. Ay, no te puedo creer. Pero lo peor es que estaban desesperados, por plata el tipo, ¿no? Robaron en el telo, en el hotel. Como en la recepción. En la recepción, pero
Fuera una, ay, una habitación. No sea malo, eso no. Cuando se las hace. Personas estaban teniendo relaciones, les golpearon, le dijeron, venimos a robarles. Ustedes sigan si quieren. Vendieron sus cosas nomás. Claro, lo dejaron en. Sí. Ay, los dejaron así, sin nada. Y, pero ya estaban sin nada y los dejaron sin menos. No solo eso es peligroso ahora, ir a un hotel de rotatividad, sino que pasar por la puerta, porque también cuando se iban afanaron a una señora que pasaba por la puerta. Desesperados en serio. Sí, estaban desesperados en serio. Desesperados porque en además serio. Tampoco las cifras que mencionan que robaron son para nada abultadas. Claro. Qué lindo si estabas de trampa ahí y tener que explicar que te robaron. ¿Por qué estás viniendo sin ropa a casa? Si te fuiste al fútbol. Pues exactamente, y la billetera y todo esto que te llevaste hoy, ¿dónde me está robaron todo? Y no puedes hacer la denuncia aparte, porque no podés ir con todo el grupo de los damnificados me a hacer la denuncia. Me robaron en la calle. Me robaron en la calle y me todo. Dejaron en bolas. Todo me robaron. No, pero la ropa no se la llevaron. Por otro lado, así como de información, ¿te acordás el conductor aquel que había hecho un video que iba por la ruta 200 y pico de kilómetros en Artigas, de cerebrado? Ay, que le hizo finito a alguien. Que cruzaba. Exactamente. Bueno, la justicia le imputó, obviamente, un mes de trabajos. De plantar flores, no te puedo creer. De trabajos solidarios, así, 2 horas por día, ¿no? Un mes. 2 horas por día tiene que ir a trabajar solidariamente, será pintar una escuela, será arreglar un barrio, una vereda, no tengo idea de lo que sea. Esa fue la sanción que tuvo este chico que podría haber matado. Este chico, hombre, no sé qué edad tenía. Sabíamos que recién había comprado ese vehículo y que iba arriba a 200 kilómetros en el video. En eso. Esa es la gracia que estaba haciendo. Ay, tendría unas ganas de decirle tanta cosa, pero estoy al aire. Pero le retiraron el libreto, me imagino. Como mínimo, ese hombre no puede volver a manejar. Te estoy hablando de la justicia. No le ha retirado la libreta. No creo que le haya retirado la libreta, porque para retirar la libreta tiene que haberle hecho una multa, tiene que haberlo parado y no nada. Eso ¿y fue por... actor de oficio? No, tengo idea. En estos casos creo que no. Le tenemos que mandar otro beso a Sara Mendaro de Durazno, que cumplió 110 años. Ay, debe ser la más longeva de nuestro país. Por ahora es la segunda. Ah, bien, perfecto. Porque tuvimos una señora que llegó a los 112 años. Pero y unos meses. Cursando la vida. Ahora, en este instante, es la más vieja. Debe ser la más veterana. Sí, ¡ay, qué divino! Sí, la otra llegó a vivir 112 años y unos meses. Bien, bien. Y ella está viva ahora y cumplió 110 años. 10 años, ay. Así que le va a ¿cuánta vida, che? ¿Cuánta vida? Y en Europa nos acepta la. El certificado de vacunación nuestro. Es el primer país latinoamericano, si mal no tengo entendido. Y ahora sí, y se votó lo de la personería jurídica, renunció la asesora de seguridad del INISA. Eso los el INISA sigue teniendo líos, el INISA. El INISA no entiende, porque viste que a esta altura ya no hay noticias en general. No. ¿Viste? Es como una cosa que como que ya en diciembre ya está. Y el INISA está ahí dándole. Dando ¿no? noticias y dando noticias. La UTE anuncia que va a haber aumento, pero no va a ser mayor a la inflación, dicen. El tema es que los salarios subieron por debajo de la inflación. Y Argentina quintuplicó las cifras de infección. Es más, ayer tuvieron 9.336 infectados y como 20 y pico muertos. En realidad, yo lo único que te voy a decir una sola cosa. Para mí, sí. Lo más preocupante de todo esto es que no está terminando el verano, está empezando. Nada más. Abramos las fronteras. Piripipipi. Nada más. Bueno, quiero decirte que nuestros productores nos enviaron algunas fotos donde nos ubican en la realeza europea. No te puedo creer. No a todos en la misma realeza. ¿Cómo? Pará, porque me sorprendió. No pude tirar yo la canción antes. No, esto es... no sé cuál es el orden de las fotos que tienen, pero vamos a ver. Tres fotos. ¿Infraganti? Bueno, que nos sugieren a dónde nos colocan a nosotros. Ah, perfecto. La primera es la de Jesús, que lo colocan en la monarquía española. Muy bien, muy bien. Está de fiesta, Jesús. Está mucho más divertido que la señora. Sí, definitivamente. Pero queda bien el traje. Me queda bien el trajecito azul. Te queda muy bien el traje. Estás Jesús. Un poquito gordito ahí en la foto, ¿eh? Bueno, el pan dulce. El pan dulce. El pan dulce, no es todo, ¿viste? Pero todo. No termina ahí. Ah, no termina. Porque a usted también la colocaron. Ay, me muero. En la nobleza alemana. Alemana, y claro, ya.
Ya, ya, alemana. Y sí, y sí. Te queda muy bien la corona. Gracias. Que lo sepas. El rubio, más rubio también me queda sí, bien, ¿eh? El pelo recogido también. Muy bien. Y bien, te queda. Tengo que estar un poquito más como con los hombros para atrás, ¿no? ¿Qué sí, pasó ahí? No estoy, estoy como para porque adelante. Porque estaba, no sé. Estaba tímida. Estaba tímida ese día. Viste que usaba la carterita como la sí, nobleza inglesa. Sí, ¿no? sí. Ah, claro, ahí ya nació tu hijo. Ya nació mi hijo, claro. Ahí ya nació tu hijo. La nobleza de embarazada. El príncipe. Y después la reina adquirió muy bien. En el Mercado Libre, compró un acompañante. Ah, es un damo de compañía. Es un damo de compañía. Es un damo de compañía que... Además estoy como achinadito, no sé qué estoy mirando. Estás como intentando... Claro, debe ser eso. Pero me gusta la galera, ¿eh? Bien, te me queda gusta muy bien. Cómo me queda te queda la bien galera. La galera y la flor amarilla, muy bien te queda. También. Es para combinar con ella que está claro, de rojo, todo intenso. Bueno, yo le puse otro touch de color. ¿Qué postal esa para mandarla? Qué postal, la voy a mandar. Eso, la reina y yo voy a mandar, este año voy a mandar. Exacto. La reina deseamos, y yo te deseamos un feliz año ya, nuevo. Y te llega esa postal. Ay, Pachano me dicen que soy, qué guarango. Le falta el bigote. No, no ningún Pachano, por favor, qué pavada. Qué pavada, chicos, se ubican, ¿ok? Y hablando de todo eso, llegué a la reina, llegamos, ¿te acuerdas que hablamos del auto de la reina? Sí. 6 metros, 2 metros, 2 metros, el de Estados Unidos le dicen la bestia. ¿Ah? La bestia 2.0. Ah, es el vehículo. Tiene un espesor de blindaje de 20.5 centímetros. Es más. No le entran ni las balas, literal. Nada. La puerta pesa lo mismo que la puerta de un Boeing 707. ¿Puedes creer? Es impresionante. Bueno, pasa que han pasado cosas en Estados Unidos. Sí, también, ¿no? Han matado varios. Ventanas. Las ventanas tienen 5 capas de vidrio blindado. Cada una de esas capas de 2.54 centímetros. O sea, imagínate, ese vidrio es así. Así. Es impresionante. Las ruedas, obviamente, son antipinchazo y que además, si lo pinchan, el auto puede seguir andando sin problemas. Nada. Puede andar sin ruedas. ¿Es el del presidente? Sin ruedas. Ese es el presidente, claro. Que viene acompañado. Ah, no les dije. Por eso. Viene acompañado porque en el cortejo... Sí, claro. Los 200 autos que lo rodean. Una oficina de comunicaciones. Van instalaciones médicas. Y va, bueno, obviamente el cuerpo de seguridad que va íntegro atrás en sí, coche, ¿no? Sí. En el auto tiene oxígeno, por las dudas. La duda que quede encerrado, enterrado el auto, tiene que tener oxígeno. Y sangre. 1.5 litros de sangre del presidente. Me suena medio vampiro, pero bueno. No, no, es por si tiene... él mismo. Ahí está la bestia 2. Exactamente ese. Para sangre de él mismo, o sea... Claro, de él. El presidente de Estados Unidos se asume y le sacan 1 litro exacto, de sangre. Para tener en el auto. Para tener en el auto. Viaja, si no, en un avión, por ejemplo, que... Sí. $300 millones, vale. Acá en el auto tiene micrófonos. Ese no debe ser second-hand. No. Este tiene micrófonos afuera y parlantes adentro para que el presidente pueda escuchar lo que le gritan o lo que no le hablen desde creer afuera. Yo tiene teléfono satelital. ¿Tendrá baño? Lo que le falta. El baño viene atrás. El baño viene atrás. Viene otro sí, auto sí. Va un baño atrás. Increíble, por favor. Tiene línea directa con el Pentágono, tiene teléfono satelital, tiene detector de luz láser, tira granadas de humo, pero él puede seguir viendo, por más que tira las granadas de humo, él puede ver sin luz. Si no hay luz, o sea, está puede, todo oscuro. Puede andar sin ruedas, exacto, puede ver sin luz. Exacto. Visión nocturna. Es una cosa increíble. Tiene armas de alto calibre para los agentes, porque hay agentes siempre alrededor del vehículo. El auto de Batman, pero hecho de presidente. Exacto. 9 toneladas pesa. ¿Eh? 9 toneladas. Y es más bajito que el de la reina, ¿eh? 1,80 de altura. Ah, el de la reina era 2. Y... claro, con ese... imagínate ese carro, no puede andar muy rápido con ese peso. No, claro. 95 kilómetros por hora es el máximo. Ah, bueno. Es como de paseo. Es como una cosa. Es de ceremonia. Es para hacer digo, las 5 no puede salir tarde. No se puede atrasar. No es para hacer ruta. Viste, exacto, salimos a las 5, salimos a las exacto, 5, porque si no, no llegamos. Y Putin sí, también tiene uno muy similar a la bestia 2.0. Ah, mirá. Es un poquitito más bajo, 1.69 de altura tiene. También pesa 6 toneladas y media, tiene 6.12 metros de largo. Y tiene un avión, el Putin, que dicen que es un palacio volador blindado. Ay, no tiene te hasta un gimnasio en el avión y cápsula de escape.
No. Me encanta. Ah, me encanta. Que ah, todo. Hay un simulacro de eso. Por favor, te lo pido. Se mete así como en un tubito y saldrá para abajo. Yo qué sé, no sé cómo sale. Este es el de Putin. Ana la nieve. Ah. Sí, también tiene lo mismo en las ruedas y todo eso, ¿no? Obviamente. Y Kim Jong. Sí. Kim Jong. El coreano. Ahí está. El del norte. Tiene la costumbre, están muy bien entrenados, de que la guardia de seguridad, muchos, van corriendo al lado del auto. Corriendo literalmente al lado del auto. Espero que ese auto incluso vaya menos que 95, si no, imagínate. Bueno, en realidad este es el que puede ir más. ¡No! Sí, el auto 1.6 millones blindado, obviamente todo en cuero, obviamente. Va atrás de él una unidad de élite, obviamente el baño personal lo sigue. Tiene también un tren blindado de lujo, que dicen que es espectacular. Y ahí está el coreano. Y tiene además... Porque ellos, viste que veníamos complicados, ¿no? De Estados Unidos y todo. Ahí está con la caravana. Este hombre viene muy... Porque la familia, viste que... hubo muchos hechos raros. Sí. Y muertes raras. Entonces, todo lo que él come se fabrica en una granja específica con invernaderos y mojo y fabrican todo ahí. O sea, come... No, no come nada que no venga de ese lugar. Exactamente. Y además, tiene dobles. Él tiene por lo menos dos dobles. ¿Pero los dobles para qué? Para actos y eventos, cosas así, por ejemplo. Tiene que ir parado en una limusina saludando. Entonces estamos de acuerdo que cuando decimos que los asiáticos son todos muy parecidos... Yo pensé lo mismo. No estamos tan errados, ¿no? Porque si queremos ponerle un doble a la calle Pou, no encontramos. Como para que haga el acto como si fuese él, pero que no es él. O sea, nos damos cuenta de que no es la calle Pou. Porque somos muy poquitos acá. Somos muy poquitos. Los coreanos son muy... Son un montón. Pero aparte bueno, son todos muy parecidos. A mí igual lo que me preocupa es la vida de ese doble. Porque ¿qué tiene? Imagínate. ¿Tiene vida normal, además? Sí. Hasta cuando le dicen, che, tenés que... Vale, vamos a inaugurar una zanja. Porque no quiero ir a la inauguración de la zanja. Los debe tener encerrados a los dobles. Este es capaz de tenerlos encerrados. Este es bravo. Tiene un refugio antiaéreo, el Kim Jong-un, que tiene mucho queso. Ah, le gusta el queso. Porque a él... Sí, no revuelvas al lado del micrófono. Sí, mucho queso. Parece que es adicto al queso. Ah, mirá. Sí. Así que le encantaría venirse a Uruguay. Toneladas de queso. Sí, toneladas pero, de queso. Pero claro, lo que pasa es que debe comer también el queso de esa granja, me imagino. Sí, claro. Mirá, qué divino. Ah, ¿ese es el doble de Trump? Y el doble de... Son dos dobles. El de Trump se nota un poco más por el peluquín rubio, ese que está medio nefasto. Sí, el peluquín le quedó medio jodido. Raro. Ahora, el otro. Y Kim Jong está igual, pero parece más joven este. Sonriente, que el Kim Jong no sonríe nunca. Bueno, no, a veces sonríe, pobre hombre. Parece más el cantante de Gangnam Style que el presidente de Corea. Pero mirá vos. Bueno, ese es uno de los dobles que tiene aquí. Y basta, terminé con la nobleza por ahora. Oh. El Papa también, ya les conté el Papa móvil y todo, y todos los Papas móviles que tiene, y todo eso, pero bueno. Se acabó la joda de la reina. Ahora te digo. ¡Ah! Porque claro, como entré a la realeza, porque la reina me compró, también empezamos a editar dinero con mi cara. Ahí está, Fito Gali dice abajo y todo, no lo había visto. Y ahí el de 100 pesos. Bien. El de 100 pesos. Para los pobres. Bueno. Y el de 2000 para los ricos. Para que todos Antonio tengan. Fito Gali, el ¿cómo? Anterior. Damas Antonio Fito Gali era el anterior. Damas Antonio Fito Gali. Con gorritito. Por eso, pues. Te iba a decir, el gorrito ese te queda bárbaro. Yo me reconocí por la oreja, quiero que lo sepan, Solo por la oreja, eso, ¿no? Al que hizo la imagen esa. Es nuestro productor de WhatsApp. Impresionante. El diseñador gráfico de día a día, Morel Rawi. Mirá vos. Qué maravilla, 2000, me encantó. Perfecto. Bueno, terminadas las pavadas, yo les tengo que decir. Decimos algo. Que se vienen las fiestas. Es cierto. Se vienen las fiestas y además de ver bien qué es lo que necesitamos siempre. ¿Qué necesitamos? ¡Descuentos! ¡Regalos! Es por eso que tenés que pasar por Óptica Brioso. Que además de cuidar tu salud visual, tiene el mejor servicio con el mejor precio. Ajá. Ahora, con tu tarjeta del Brow Recompensa,
tenés un 20% de descuento en todos los productos. Wow. Sí, un 20% de descuento. No incluido en las promociones, ¿no? Aparte de las promociones. Sí, después, como siempre, te tengo que decir, Óptica Brilloso cuida tu salud visual y tiene todas las promociones para verano. O sea que vos podés estar hablándote de los lentes de sol, de los lentes de contacto. Todos tienen, hasta estos tienen todos los filtros que tienen que tener para proteger tu ojo y poder estar a la intemperie y que el sol no te haga tanto daño. Bien. Como siempre, Óptica Brilloso cuida tu salud y más ahora en el verano. Y recordá ese lente de sol que estás buscando o ese lente de contacto o lo que sea, está en Óptica Brilloso, que es donde queda, en San José 1260, sí. Teléfono 2902-5051. También en Ciudad de Canelones. Exactamente, y si no, te pones en la web, pones Óptica Brilloso, doble Z, y llegás al instante. Aprovechá todos estos descuentos porque es impresionante, el descuento es en los lentes de sol, en los armazones, en los lentes de contacto, en los lentes de niño, para en todo, todo. En todo, en todo. En filtro. Todo lo que precises, Óptica Brilloso te hace un descuento. Divino, me encanta, maravilloso, pedir. Espectacular. Gracias, Óptica Brilloso. Gracias. Y nosotros tenemos que ir a una tanda. Bueno. Porque hoy es viernes. Él es viernes. Y nos vamos a una tanda. Y nos vamos a una tanda. Que suene una canción más tenue.